Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Cervantes y a nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro les damos la más cordial bienvenida a este diálogo entre las candidaturas a la presidencia municipal de San Juan del Río. Este ejercicio democrático se realiza de acuerdo con las directrices aprobadas por la Comisión Transitoria de Diálogos entre las candidaturas a la presidencia municipal del Estado de Querétaro 2024 y de acuerdo con los principios que rigen la función electoral, entre ellos el de equidad e imparcialidad. Saludamos con mucho gusto a todas las candidaturas que nos acompañan en esta tarde y, por supuesto, a mi compañera en la moderación, Isabel Posadas. Te saludo con muchísimo gusto, Isabel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Mari Carmen. Gracias, desde luego, a ti. También saludamos a todas las personas que ya nos acompañan en esta transmisión a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de este instituto. Y la finalidad de este ejercicio es que tú puedas conocer a las candidaturas, sus propuestas, sus plataformas políticas, para que este próximo 2 de junio puedas acudir a las urnas a emitir un voto bien informado. Vale la pena mencionar que el instituto invitó a todas las candidaturas inscritas a la presidencia municipal de San Juan del Río y con tiempo también se les dio a conocer todo lo relativo a este ejercicio, las reglas aprobadas, las directrices y todo lo necesario para poder llegar con conocimiento a este momento y bueno, pues a lo relativo a este ejercicio. Y también queremos aprovechar para recordarles que pueden descargar sin costo alguno la aplicación Elecciones CRO 2024. Y a través de esta aplicación puedes conocer todos los detalles acerca de este proceso electoral y ya está disponible para iOS y Android. Así de esta manera vamos a dar la bienvenida a las candidaturas que nos acompañan en este lunes y saludamos a Roberto Carlos Cabrera Valencia, candidato del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido. Saludamos también con enorme gusto a Miriam de Jesús Gómez Anaya, Miriam Gómez Anaya del PRD. Damos la bienvenida a Víctor Manuel Rocha Basurto, candidato por Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes. Saludamos también a Vania Camacho Galván, candidata del PRI. Buenas tardes. Y saludamos a Juan Alvarado Navarrete, el candidato Juan Alvarado, por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Bienvenido, candidato. Muy buenas tardes. Saludamos también al candidato Antonio Juan Camacho Pérez, Juan Roque de Querétaro Seguro. Bienvenido, candidato. Y bueno, de esta manera ahora vamos a conocer el formato a través del cual se va a desarrollar este diálogo. Los diálogos municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro tienen como objetivo que la ciudadanía conozca las propuestas, planteamientos y plataformas electorales de las candidaturas a las presidencias municipales en 2024. Con este ejercicio, se busca promover la participación ciudadana a través de un voto razonado e informado. El formato del diálogo es el siguiente. Entrada. Cada candidatura tendrá hasta 30 segundos para presentarse en el orden de participación que fue sorteado antes de esta transmisión. Desarrollo. Habrá dos espacios de discusión denominados segmentos, divididos en dos subsegmentos cada uno. En los primeros subsegmentos se hará una pregunta a las candidaturas. Cada una de ellas tendrá hasta 2 minutos para responder en una ronda de participación y en el mismo orden de su presentación. Las preguntas serán las siguientes. Primero, ¿cuáles son los principales problemas o necesidades del municipio para el que se postula? 2. ¿Qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas planteados? Los segundos subsegmentos serán un espacio para el intercambio de opiniones sobre las respuestas a las preguntas realizadas. Cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 3 minutos, sin límite de participaciones. El uso de la voz se solicitará a través de la plataforma de videoconferencia. Despedida. Cada candidatura tendrá hasta 30 segundos para concluir su participación y despedirse, conforme al orden del sorteo. Bueno, y antes de iniciar con este diálogo entre las candidaturas a la presidencia municipal de San Juan del Río, solicitamos a cada una de las candidaturas presentes conducirse con la cordialidad y el respeto necesario para que la ciudadanía pueda tener una información objetiva, veraz y verídica por parte de todos ustedes. De esta forma vamos a dar inicio y a entrar de lleno con este diálogo y para ello las candidaturas tendrán la oportunidad de realizar un mensaje inicial,
Un saludo a toda la ciudadanía que sigue esta transmisión especial. Para ello, las candidaturas contarán con 30 segundos de tiempo y el orden de exposición se determinará de acuerdo al orden de participación ya establecido previamente por sorteo. Así anunciado lo anterior, vamos a dar el uso de la voz a Roberto Carlos Cabrera Valencia, candidato por el Partido Acción Nacional. Candidato, le recuerdo, tiene 30 segundos para su mensaje inicial. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Roberto Cabrera, orgulloso sanjuanense. Esta elección se trata de que San Juan gane o San Juan pierda. Hoy, con la confianza de que hay mucho trabajo hecho y la conciencia de que hay también mucho por hacer, vengo a pedirles su apoyo para seguir trabajando, para que tú y tu familia tengan más oportunidades, una mejor vida, para que nuestros jóvenes, mujeres, adultos mayores, hombres trabajadores, gente del campo, a todos les vaya mejor, para que... Muchas gracias, candidato. A continuación, cedemos el uso de la voz a Miriam Gómez Anaya, del PRD. Candidata, tiene usted 30 segundos para su mensaje inicial. Gracias, buenas tardes. Yo soy Miriam Gómez Anaya, licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales. Tengo una maestría en Administración con especialidad en Mercadotecnia. Además, soy empresaria, me dedico a la construcción. Junto con mi esposo tenemos una constructora. También soy rescatista, defiendo los derechos de los grupos más vulnerables, como el de las mujeres violentadas, ciudadanos que luchan contra las adicciones. También soy activista, defiendo los derechos de los perros y gatos de la calle en situación de maltrato. Además, organizo campañas de esterilización. Gracias, candidata. Y vamos a continuar con el candidato Víctor Rocha, Víctor Manuel Rocha Basurto, por Movimiento Ciudadano. Candidato, 30 segundos para su mensaje inicial. Lo escuchamos. Soy Víctor Rocha, candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el partido Movimiento Ciudadano. Abogado de profesión, cuento con una maestría en administración pública estatal y municipal y una especialidad en juicio de amparo y derecho constitucional, así como estudios en políticas públicas y gestión gubernamental. Quiero ser presidente para rescatar a San Juan y brindarle un proyecto nuevo, diferente, de progreso y bienestar para todas las familias. Gracias, candidato. Le restan 5 segundos de su tiempo. ¿Desea usted utilizarlos o declina emplearlos? Declino. Gracias, candidato. Cedemos ahora el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván, del PRI. Adelante, candidata. Candidata, no ha activado su micrófono. ¿Nos puede hacer favor de activar su micrófono para que podamos escucharla? Ahora sí, adelante. Gracias. Muy buenas tardes, soy Vania Camacho, soy licenciada en Derecho, tengo experiencia en la administración pública y en el sector privado. He trabajado en los 3 niveles de gobierno, fui regidora, directora del Instituto Municipal de la Mujer y también fui directora del Sistema Municipal DIF. Ejerzo mi profesión, soy empresaria y he generado empleos en San Juan de Río. Soy una mujer priista, orgullosa, comprometida y leal. Tengo la capacidad para ser tu presidenta municipal, de ser la presidenta de la seguridad. Somos más los que queremos darle a San Juan su tranquilidad. Hoy es tiempo de hacer las cosas diferentes. Gracias, candidata. Vamos a continuar con el candidato Juan Alvarado por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Lo escuchamos, candidato, con su mensaje inicial. Soy Juan Alvarado, un hombre que viene de abajo. Sé lo que cuesta comprar ropa a la familia y llevar el alimento a la casa. He sufrido, por eso valoro el trabajo de cada persona. Conozco el éxito y así como he hecho empresas exitosas, voy a ser un gobierno exitoso. Votar por la continuidad de Robertín Ratatín es votar para que todo siga igual. La inseguridad y la falta de servicios sigan mal. Votar por Morena es votar por una opción de cambio emanada del pueblo y para el pueblo. Gracias, candidato. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Juan Roque de Querétaro Seguro. Adelante, candidato. Juan Camacho, Juan Camacho Ramírez, Juan Roque, un ciudadano de a pie que se instó para participar. Y estar frente del municipio de San Río va a ser un gobierno muy diferente, un gobierno distinto a los presidentes municipales que me han antecedido. Pero la gente va a apoyarme. Vamos a verlo en las urnas.
Candidato, le restan 8 segundos de su tiempo. ¿Desea usted utilizarlos? Candidato, ¿desea utilizar estos 8 segundos o declina emplearlos? Declino. Gracias, candidato. Y bueno, pues de esta forma es como iniciamos ya con el diálogo y damos inicio al primer subsegmento del segmento 1, en el cual realizaremos una pregunta a cada candidatura y bueno, ustedes tendrán un tiempo de 2 minutos para responder a esta pregunta. Vale la pena mencionar que será en una sola intervención y también, bueno, pues recordarles que el orden de participación será con base en el sorteo realizado previo a este ejercicio. Y la pregunta a responder es la siguiente: ¿cuáles son los principales problemas o necesidades del municipio de San Juan del Río? Y bueno, pues con base en este sorteo damos inicio y cedo el uso de la voz al candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia del Partido de Acción Nacional. Adelante, candidato, lo escuchamos. Gracias. San Juan es un municipio vivo que crece todos los días porque aquí la gente encuentra trabajo, oportunidades y tranquilidad. Tenemos que seguir reforzando 4 áreas, seguridad, economía familiar, obra pública y seguir impulsando los servicios públicos municipales. Con mucho orgullo y a los ojos les puedo decir que hay mucho camino hecho, pero también estoy consciente de que aún hay muchas cosas por hacer. He gastado mucha suela en estas 6 semanas de campaña. Hemos estado en las colonias de nuestro querido San Juan, pero también en nuestras hermosas comunidades. Lo mismo con jóvenes que con adultos mayores, con empresarios y trabajadores del campo. Y todos nos dicen lo mismo, queremos que San Juan siga avanzando, que no se pierda lo que hasta hoy hemos logrado. Es innegable que se necesita continuar haciendo más obra pública, pero para eso se requiere quien tenga la capacidad de gestionarlo, así como se ha hecho en San Juan. Tenemos que continuar invirtiendo en la educación de niños y jóvenes, en que haya más espacios deportivos y de sano esparcimiento para las familias. Pero ¿saben qué? Vamos en ruta y por buen camino. De la mano del Estado hemos logrado grandes obras y acciones para la gente de San Juan. Debemos continuar con un gobierno municipal responsable financieramente para evitar que San Juan se desvíe al caos económico. Aquí no hemos dejado de hacer lo importante. Por eso podemos aspirar a tener mejores servicios, a ser un lugar donde la gente vive bien y tranquila. En 3 años alcanzamos una inversión histórica con el gobierno del Estado de 1.500 millones de pesos. ¿Creen que eso es posible con otra fuerza política? Hoy me comprometo a que el monto de obras se incremente en 30%. ¿Creen que con otra fuerza política eso sería posible? Aquí atendemos y resolvemos. Por eso hoy tenemos un piso sólido para impulsar a San Juan. San Juan del Río hacia adelante, hacia un mejor futuro. Aquí la única alianza es con San Juan del Río. Gracias, candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia, por el Partido Acción Nacional. Solo le hago el apunte, candidato, le restan 7 segundos de su tiempo de 2 minutos. ¿Desea emplearlos o desea declinar? Claro que sí, los empleamos. Adelante. Pues les pedimos que este próximo 2 de junio voten por el PAN. Gracias, candidato Roberto Carlos Cabrera. Y cedemos el uso de la voz a la candidata Miriam Gómez Anaya, candidata por el Partido de la Revolución Democrática. Le recuerdo, candidata, el planteamiento a responder cuáles son los principales problemas o necesidades del municipio de San Juan del Río. Tiene usted 2 minutos que deberá emplear en una sola intervención. Le escuchamos. Gracias. Durante este tiempo que he recorrido San Juan del Río, basé mi campaña sobre 4 ejes fundamentales: seguridad, salud, educación y medio ambiente, siendo estos los 4 principales motivos que tienen toda mi atención en San Juan del Río. En San Juan del Río, 8 de cada 10 habitantes se sienten inseguros. La inseguridad que vivimos a nivel nacional actualmente se está permeando a nuestro municipio. Tenemos números rojos en extorsión, robo a casa habitación y robo a negocios. En las mujeres, tenemos mujeres violentadas con un 15%, el 60% con violencia sexual, el 30% con violencia psicológica y el otro 30% con violencia física. Por cada 100 delitos que se cometen en San Juan del Río, únicamente el 2% denuncia ante las autoridades.
Esto por varios factores, pero el principal es porque no confían en nuestras autoridades y esta situación genera un impacto negativo en la seguridad pública. En los temas de salud tenemos una tasa de crecimiento del 3% anual. Por ello, la demanda del sistema de salud es insuficiente, no tiene la capacidad de atención médica. Además, en las comunidades tienen servicio médico una vez al mes y cuando va a la comunidad del médico, no lleva los medicamentos, justificándose por el desabasto que hay a nivel nacional. La salud no está al alcance de todos. En temas de educación, tenemos que el 5% de la población en San Juan del Río es analfabeta. En las comunidades no tienen más que preescolar y primaria. La secundaria y la preparatoria, la universidad, se tienen que transportar hasta San Juan del Río para poder seguir estudiando. Las comunidades como Buenavista, ellos se han hecho cargo de la construcción del aula de la secundaria. Todos los domingos, de hecho, nos invitaron para estar ahí, para ver su construcción. Muchas gracias, candidata. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Manuel Rocha Basurto. Candidato, le recuerdo, el planteamiento es: ¿cuáles son los principales problemas o necesidades del municipio de San Juan del Río? Y cuenta usted con 2 minutos para su intervención. Adelante, candidato, lo escuchamos. Uno de los principales problemas es la clase política, que lo tiene secuestrado desde hace casi 9 años, generando un estancamiento en el desarrollo de colonias y comunidades. Las condiciones de precariedad de miles de familias, producto de su falta de visión y su obsesión desmedida por el poder. A San Juan le duele el alto precio que le cobra la corrupción, los contratos lesivos en perjuicio de las arcas municipales y la propia ciudadanía, la opacidad en la rendición de cuentas y la falta de transparencia del gasto público, existiendo observaciones por la Auditoría Superior de Fiscalización, negando la información a la propia Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro, ocultando información y vulnerando los principios de máxima publicidad y disponibilidad de dicha información que tienen sus archivos. También a San Juan le duele la asignación directa en contratos, de prestación de servicios y obra pública, como recolección de basura, renta de patrullas, servicios legales, entre otros, manipulando los montos y fechas para evadir la licitación pública, afectando las arcas y a los ciudadanos. A San Juan le duele la enorme brecha de desigualdad entre la cabecera municipal y sus comunidades, caminos de acceso en mal estado, dificultando el trayecto de niñas y niños que acuden a la escuela en época de lluvias. Le duele la carencia de los objetivos y de los servicios públicos más básicos en zona rural, como la salud, la educación, el drenaje, el alcantarillado, energía eléctrica y seguridad pública. En seguridad, la tasa delictiva es preocupante. Hay incrementos alarmantes de 22 a 42 casos de homicidio, que representa un incremento del 91% del 2022 al 2023. Violencia familiar incrementó 48%, la extorsión un 27%, el robo a negocio 23%, registrándose incluso en 2023 el primer caso de feminicidio desde el 2015. Datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. La falta de presencia policial, la falta de estrategia y la deficiencia del servicio. No hay profesionalización en los mandos y las condiciones irrisorias bajo las que prestan sus servicios los elementos, quienes carecen de un servicio. Gracias, candidato Víctor Manuel Rocha Basurto, por Movimiento Ciudadano, y cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván, por el Partido Revolucionario Institucional. Candidata, el planteamiento a responder: ¿cuáles son los principales problemas o necesidades del municipio de San Juan del Río? Cuenta usted con 2 minutos. Adelante. Conocer la realidad, esa realidad que se presenta cuando caminas, cuando escuchas, pero sobre todo cuando vives en San Juan todos los días, nos lleva a afirmar que son muchos los problemas y que han sido muy pocos los resultados en los últimos años. Problemas graves como la inseguridad. En San Juan del Río se ha incrementado de manera descontrolada la incidencia delictiva, mostrando una evidente fragilidad y una muy falta de contundencia en el sistema operacional de la Secretaría de Seguridad Pública, además de un eficaz programa de prevención del delito. En cifras del Secretario Ejecutivo, en el año 2023, San Juan del Río registró un incremento del 155% en el delito de robo. Y para 2024 esto va en aumento, pero además se le agrega con violencia. Los delitos como homicidio, como la violencia, como el narcomenudeo, a partir del 2015 han experimentado un crecimiento exponencial. ¿Y saben qué está pasando? Pues esto es resultado de la falta de personal operativo, de que la corporación actualmente se integra por apenas 350 elementos, cuando en el 2015 esa corporación la integraban 410 elementos.
condiciones laborales precarias para el personal que conforma la corporación, la ausencia de patrullaje y la ausencia también de un programa rector en materia de prevención. Falta equilibrio entre la tecnología y el elemento humano. La falta de obra municipal, de acuerdo a los datos del último informe de gobierno del 2023, se aplicó solamente un presupuesto municipal a la obra pública del 7%. Esto es que a pesar de ser un rubro de los más importantes en donde se debe invertir, se ha dejado de lado. Y ahí entendemos el rezago que muestra el centro de San Juan, las colonias y las comunidades. Los servicios públicos son por demás deficientes. La recolección de basura en comunidades como La Estancia, San Miguel Arcángel, Laguna de Vaquerías, como también en La Floresta, Villa de las Flores, estas colonias viven el rezago que se tiene en servicios públicos municipales que son verdaderamente deficientes. Hoy tenemos que poner manos a la obra para poder atender estos principales problemas que tiene San Juan. Muchas gracias, candidata Vania Camacho Galván, candidata del PRI. Cedemos a continuación el uso de la voz al candidato del partido Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, Juan Alvarado Navarrete. Adelante, candidato, le escuchamos, tiene usted 2 minutos para su intervención. En esta elección la ciudadanía tiene que tomar una decisión muy importante, o mantener el modelo panista al que no le interesa el bienestar de la clase trabajadora y pone los intereses de los grandes capitales por encima de la población, o votar por un cambio en el modelo de gobierno, un cambio orientado a la sociedad, un cambio donde las personas son lo más importante en el capital de las empresas. Para un gobierno, en una iniciativa privada, busquemos los incentivos fiscales en el ámbito municipal, para aquellas empresas que ofrezcan mejores salarios, mejores presentaciones y capacitación, pensando en la clase trabajadora que tiene el legítimo derecho a la búsqueda de la felicidad y del bienestar de sus familias. No se puede ser feliz cuando el dinero no alcanza. No se puede ser feliz cuando no puedes darle a tu familia satisfactores como son el vestido, el acceso al deporte o al entretenimiento, que debería de ser algo normal. Uno de los temas en los que Robertín Ratatín ha fallado más es en el tema de la seguridad. El 70% de los sanjuanenses se siente inseguro. Y no es para menos, deberíamos de tener un policía por cada habitante. Es decir, deberíamos tener 400 policías para todo el municipio. Sin embargo, Robertín Ratatín apenas tiene 149 policías para cuidar a todos los sanjuanenses. Deberíamos de tener 2 patrullas por cada 1,000 habitantes. En San Juan del Río, Robertín Ratatín tiene 1 patrulla por cada 16,000 habitantes. El problema no es la inseguridad, el problema es la falta de voluntad política para resolver el problema. Gracias, candidato Juan Alvarado. Le restan 15 segundos de su intervención de 2 minutos. ¿Candidato desea emplearlo o declina utilizarlo? Cinco de cinco en Morena, este 2 de junio. Vota por Juan Alvarado. Gracias, candidato Juan Alvarado. Y vamos a seguir con el candidato Juan Roch por Querétaro Seguro. Candidato, le recuerdo el planteamiento a contestar. ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades del municipio de San Juan del Río? Tiene usted 2 minutos que deberán ser empleados en una sola intervención. Lo escuchamos. No profundizaré sobre la problemática del municipio. Voy a señalar situaciones simples en esquinas de proselitismo de todo la población. El mejoramiento principalmente en varias comunidades, sus banquetas, sus calles, drenajes, la situación del agua, la gente muy cara ante los candidatos para que. Candidato, vamos a detener el tiempo de su intervención porque estamos teniendo problemas técnicos y no lo estamos escuchando. Probablemente sea el tema de conexión, entonces no sé si quiera ver la forma de que podamos escucharlo y hacer más pruebas. Cuando tengo la prueba. También tiene la opción de apagar su cámara para que tengamos mejor conexión y podamos escucharlo. Creo que pudiéramos hacer. A ver, ¿me escuchan? ¿Se escucha la voz?
¿No me escucha? A ver, sí, sí, ya lo escuchamos mejor. Adelante, candidato. ¿Sí se me escucha? Sí, ya. Adelante, candidato. Bien. Decía que sin profundizar, porque lo haré ya como presidente municipal, hablaba yo de las situaciones que se viven en los recorridos del proselitismo ahorita que estamos en plena campaña electoral y los sentimientos, lo que le sucede a la gente y lo que me comentan. Cosas, por ejemplo, de la mejora en sus comunidades, banquetas, calles, drenaje, el asunto del agua. Yo decía acerca de que las tarifas en Japan las aumentaron mucho, me dicen que tienen problemas en ese sentido. Entonces vamos a ver cosas sencillas, simples, cuando ya estemos en el gobierno y siempre apostando por lo que es la sociedad civil, es decir, la gente de nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras colonias, vamos a señalar con ellos mismos las cuestiones a tratar. Y por supuesto que va a mejorar la vida de los sanjuanenses, porque ese es mi empeño que tengo y creo que vamos a ser un gobierno muy diferente a quienes nos han antecedido, porque en realidad lo que requerimos es un trato más cercano al pueblo, no encerrarnos en nuestras cuatro paredes de la oficina, dar la cara, estar con la gente. La problemática también es esa falta de comunicación que tenemos, porque el gobierno debe de estar atento a las necesidades de la población y Juan Roque va a ser un presidente que va a estar muy cercano a la problemática. Por supuesto, estoy muy consciente que la vida de los sanjuanenses y las sanjuanenses van a mejorar en mucho. Gracias, candidato Juan Roque, por Querétaro Seguro, y lo invitamos a que pueda de nueva cuenta reactivar su cámara, candidato, para que podamos visualizarlo. Y hacemos la acotación antes de continuar con el siguiente subsegmento. Es muy importante señalar que es responsabilidad de cada candidatura la conexión y todo lo que alrededor de ella converge. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro está brindando constantemente y está dispuesto a brindar el apoyo técnico necesario al equipo de todas las candidaturas para que puedan tener una conexión óptima. Ahí justo en la plataforma de esta videoconferencia está publicado el número telefónico por el cual los asistentes de las candidaturas pueden tomar el teléfono y tener comunicación con el apoyo, con el equipo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que puedan tener una conexión más óptima. Dicho lo anterior, vamos a entrar de lleno ya a este segundo subsegmento del segmento 1. Y es aquí donde las candidaturas tendrán la oportunidad de tener una bolsa de tiempo de 3 minutos para poder realizar un intercambio de ideas, un contraste de opiniones, profundizar sobre lo ya comentado en el subsegmento anterior. Para este momento, esta bolsa de tiempo de 3 minutos es importante señalar que podrán emplearla en una o varias intervenciones y el uso de la voz se determinará en función del registro que cada candidatura lleve en el chat que está publicado en la plataforma de esta videoconferencia. Así, ya dicho lo anterior, es importante que las candidaturas lleven a cabo el registro correspondiente. Mi querida Isabel, ya tenemos al primer registro. Así es, ya tenemos el registro del candidato Juan Alvarado, candidato de los partidos Morena, PT y Partido Verde. Adelante, candidato, lo escuchamos. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera corregir en mi intervención en la pasada pregunta de decirles que necesitamos un policía por cada 1,000 habitantes. Donde prácticamente tenemos que tener 400 policías en todo San Juan del Río. Esa era la observación que quería hacer para corregir mi intervención. Gracias, candidato Juan Alvarado. Recordarles, candidatos, que la forma, candidatas, que la forma en la que ustedes pueden hacer uso de la voz es registrándose en el chat y de esa manera nosotros sabremos que ustedes quieren tomar la voz y para hacerlo tienen que escribir su nombre. De esta forma, nosotros pues ya les cedemos el uso de la voz en el orden en el que lo vayan solicitando. Y bien, tenemos ya inscrita a la candidata Vania Camacho, candidata del PRI. Adelante, candidata, la escuchamos.
Un problema en San Juan del Río también son los cobros excesivos por los servicios de JAPAM, incluyendo aquí las tomas de agua y, por supuesto, el cobro excesivo en el impuesto predial. Eso sí, estos cobros que se hacen ni siquiera es para poder realizar mayores plantas tratadoras de agua o de drenaje, que se incremente en aquellas comunidades que hoy por hoy todavía no tienen ese servicio. Hoy, de 11 plantas de tratadoras que hay en San Juan del Río, solamente 2 están en su pleno funcionamiento. El Sabino Chico tiene una deuda, la presidencia municipal con ellos. Hay una planta tratadora que no está funcionando, que se prometió, y que afecta además a Ojo de Agua y también al Jazmín. Peor aún, San Juan del Río tiene un rezago en las prestaciones de servicio todavía en comunidades como Santa Isabel Coto o como Puerta de Palmillas. Por ponerles un ejemplo, hay prediales totalmente fuera de la realidad, que incrementan cada año, pero que en la misma medida de incrementos deberían de mejorar las condiciones de servicios públicos. Tal es el caso de Puerta de Alegrías, que vive esta carencia, en donde les cobran hasta 25 mil pesos por el impuesto predial. En la salud, que también es un problema por demás importante, hoy sabemos que todas las localidades de San Juan del Río hay una desatención grave en los servicios de salud. Las casas de salud en las comunidades les limitan los horarios. No hay servicios, no se les brinda atención, no hay cuadro básico de medicamentos. Basta ver el abandono de las localidades para saber, como en el Organal o en Puerta de Palmillas, para darnos cuenta nosotros claramente que la salud no es una prioridad de estos gobiernos. Gracias, candidata Vania Camacho por el PRI, y seguimos invitando a las candidaturas a que se registren en este chat que está publicado en la plataforma de esta videoconferencia. Es muy importante esta bolsa de tiempo de 3 minutos, porque es aquí donde cada una de las candidaturas tiene la oportunidad de subrayar elementos que se pudieron haber establecido en el primer subsegmento, en donde dieron a conocer cuáles serían las principales problemáticas que están identificando dentro de San Juan del Río. Ya contamos con el siguiente registro. Es la candidata Miriam Gómez Anaya, del Partido de la Revolución Democrática. Candidata, la escuchamos. Gracias. Quiero continuar con las propuestas. No alcancé a terminar en materia de educación. Tenemos una comunidad de Buenavista donde, como la escuela no está a su alcance, está muy lejos, ellos decidieron llevar a cabo la construcción de sus aulas de nivel secundaria. Todos los domingos se reúne esta comunidad para trabajar con sus propios recursos y con su mano de obra para llevar a cabo estas aulas y que su gente, sus jóvenes, ya no se estén transportando desde esa comunidad hasta San Juan del Río y no poner en riesgo a su juventud. Es muy importante que ataquemos estos puntos de educación, porque sin educación, sin información, no hay mucho futuro para nuestros jóvenes. También considerando que los jóvenes de entre 14 y 18 años están dejando los estudios para poder ayudar a sus familias económicamente. Dentro del medio ambiente, otro de los puntos importantes que he visto es que la industria, como uno de los principales consumidores de recursos y hídricos, desempeñan un papel significativo en la crisis del agua en San Juan del Río. Desde la producción manufacturera hasta la generación de energía, muchas empresas dependen del agua con estos procesos operativos. Sin embargo, el uso ineficiente y la contaminación están exacerbando la escasez de agua y dañando irreparablemente el medio ambiente. Actualmente contamos con más de 90 mil perros callejeros en San Juan del Río. Este ya es un problema de salud pública que tampoco se ha atendido. Se han encontrado jaurías que han atacado a personas y no hay ningún responsable. En la parte del sufrimiento y maltrato animal ha crecido de una manera increíble. Y no hay sanciones para estos agresores. En las comunidades donde el recurso no es abundante, las esterilizaciones no son una prioridad, razón por la cual hay una gran proliferación. Los habitantes de las comunidades como Santa Rita prefieren dar de comer a sus familias que gastar en esterilizar a sus mascotas, por lo cual este implica no nada más el gasto de la esterilización, sino del transporte para poderse mover hasta San Juan del Río para esterilizar en control animal. Hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias, candidata Miriam Gómez. Recordarles, candidatos, que también en caso de que no se utilice el tiempo, se podría entender como declinado en caso de que no soliciten el uso de la voz. Y reiterarles que la forma de hacer uso de la voz es escribiendo su nombre para que de esta manera nosotros sepamos que desean continuar con este diálogo.
Así es, y por lo pronto hacemos un recuento rápido de cómo van los tiempos dentro de esta bolsa de 3 minutos. La candidata Miriam Gómez Anaya cuenta con 45 segundos dentro de su bolsa de tiempo. Vania Camacho Galván por el PRI, 1 minuto y 40 segundos dentro de su bolsa de tiempo de 3 minutos. Y el candidato Juan Alvarado de los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México cuenta con 2 minutos y 39 segundos dentro de esta bolsa de tiempo de 3 minutos. Los candidatos no referidos cuentan con su bolsa de tiempo íntegra de 3 minutos, que es muy importante resaltar, puede ser empleada en una o varias intervenciones. Y como lo mencionábamos también, es importante señalar que el registro en el chat determina su participación y ya tenemos a nuestro participante. Así es, cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Rocha Basurto de Movimiento Ciudadano. Candidato, cuenta usted con 3 minutos en su bolsa de tiempo. Continuando con las problemáticas y necesidades de nuestro municipio, yo también noto la ausencia de políticas públicas dirigidas a las infancias, a la niñez, a la juventud, en materia de salud mental, cuya atención es prioritaria. La falta de infraestructura turística y apoyo a comerciantes y emprendedores. No veo el apoyo a los comerciantes, no veo las cifras de la derrama económica, no veo la afluencia de turistas en nuestro municipio. Hay un estancamiento en materia económica que es más que evidente. Tampoco veo las medidas en materia de medio ambiente ante el problema hídrico, ante la sequía que estamos pasando, no solamente en San Juan y en el estado de Querétaro, sabemos que es generalizado, sin embargo San Juan del Río no está exento de tomar las medidas correspondientes. En otro sentido, comentarles que seré el primer presidente que destape el cochinero que han venido haciendo con las finanzas públicas. La vieja política y sus malas prácticas ya se van, y con ellos los desfalcos a la hacienda municipal. Urgente fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas, priorizar la licitación pública abierta frente a la asignación directa. Mientras en las comunidades carecen de los servicios más básicos y elementales, el candidato al oficialismo, quien peca de nepotismo, por cierto, al poner como regidor plurinominal en primera posición a su esposa, sin poder ocultar su ambición al poder y dejando en evidencia su cada vez más cercana derrota electoral, compra caballos de más de 1,5 millones de pesos que no omite presumir en redes sociales, por aquí los tenemos, que por cierto los tienen en Atlixco, Puebla, y trajeron a un entrenador de caballos colombiano. Imagínense el costo que esto ha de haber salido al erario en San Juan del Río. Como una muestra de su indolencia ante las necesidades de las personas más vulnerables y su afán por aferrarse al poder, resultando falso el amor que tanto pregona y proclama a San Juan del Río. Quien ama algo o alguien no le causa tanto daño ni se mantiene en la omisión para resolver sus necesidades. En ello radica la importancia de la transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos se han caracterizado por la opacidad en este rubro. Todos los ciudadanos merecemos conocer la información pública, en qué se gasta, en qué se ejecuta cada peso y cada centavo, porque ese dinero le pertenece al pueblo, es de la gente. Gracias, candidato Víctor Rocha por Movimiento Ciudadano. Los invitamos a todas las candidaturas a que lleven a cabo su registro en el chat. Se han tocado temas bastante sensibles que la ciudadanía deseará seguramente escuchar más a fondo sus reflexiones. Y es ya turno de nuevo registro. Así es, ya tenemos el registro en el chat del candidato Juan Alvarado, de los partidos Morena, PT y Partido Verde. Adelante, candidato, lo escuchamos. Seguimos en materia de seguridad. En materia de seguridad, nosotros en Morena ya estamos haciendo nuestro trabajo. En Morena nos hemos acercado a un amigo sanjuanense, a Omar García Harfuch, quien va a ser el que nos va a dar el asesoramiento para que la seguridad de San Juan del Río lleve en las buenas riendas, hablando de caballos, el tema de la seguridad, por una simple y sencilla razón. Todos aquellos policías que se sienten desprotegidos por falta de la convicción del gobierno, es el momento de dignificar sus salarios, de poder dar prestación a los servicios que ellos necesitan, y sobre todo en el tema laboral. Los policías, para que cuiden a los ciudadanos sanjuanenses, primero el gobierno tiene que terminar
cuidando a los policías, de la parte más importante, en donde no les cobren las balas, los chalecos, porque es un gobierno que siempre tiene para menos el incumplimiento con sus propios policías. Por eso la sociedad está como está. Y quiero poner un ejemplo. Hace unos días, Roberto Ratatín señalaba el acto vandálico en sus camionetas de publicidad. El presidente con licencia, Roberto Ratatín, es incoherente, incongruente que pueda quejarse él mismo de la inseguridad que ha promovido aquí en San Juan del Río. Gracias, candidato Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Hacemos además una invitación a todas las candidaturas a manejarse con la cordialidad y el respeto necesario para que este diálogo transcurra dentro de la objetividad que la ciudadanía requiere. Y tenemos al nuevo registro. Así es, cedemos el uso de la voz al candidato Roberto Cabrera, del Partido Acción Nacional. Candidato, cuente usted con 3 minutos en su bolsa de tiempo. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. El León cree que todos son de su condición. Aquí no es Tepito, aquí es San Juan. Y bueno, pues todo lo que toca Morena lo estropea. Lo estamos viendo en los estados vecinos. Y aparte de eso, aquí propone un candidato, el candidato de Morena, evidentemente un ignorante de la ciencia de la administración pública, que no tiene idea de cómo gobernar. Propone un helicóptero que cuesta 104 mil pesos la hora, es decir, que si trabajara una hora al mes serían 4,200,000 pesos, que sería mejor invertirlo en más policías y mejor pagados. Es decir, una inversión de más de 50 millones de pesos. No tiene ni idea el señor, porque no vive en San Juan del Río, porque no conoce San Juan del Río y porque solo viene a hacer campañas, ahí de vez en cuando. Y bueno, pues nosotros, por supuesto que por el contrario, hemos hecho que gane San Juan. Hemos cuidado a nuestras familias. Hoy como nunca hay un desdoble de la inversión en videovigilancia, que es cosa muy seria. Nosotros tenemos ya casi 500 puntos de videovigilancia en San Juan del Río. Hemos comprado patrullas de estándares homologados a Guardia Nacional, a policías metropolitanas. Aumentamos los sueldos de nuestros policías. Y hoy estamos haciendo un reclutamiento mucho más amplio, dado que lo que falta en San Juan del Río también son las vocaciones. Invito a las personas a que se enlisten con nosotros, una de las mejores policías de México, la policía de San Juan del Río. Gracias, candidato Roberto Cabrera Valencia, candidato del Partido Acción Nacional. Y también ya tenemos a la siguiente candidatura inscrita. Le cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho. Candidata, le resta 1:40 de su bolsa de tiempo. Adelante, candidata. Como lo mencionaba un candidato, si bien es cierto, el estándar nacional sí requiere de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, es necesario conocer primero la estrategia que se va a implicar a seguridad pública, cuál es la inversión que se requiere para poder hablar de un número de policías. Y otra cosa, hay gente perfectamente preparada que requiere un ascenso y que requiere su reconocimiento aquí en San Juan del Río. No hay necesidad de asesorarnos de gente de fuera. Y por otra parte, para poder nosotros también hablar de la videovigilancia, tenemos que saber si la videovigilancia o las cámaras, la tecnología, es suficiente en el tema de seguridad, porque otro candidato lo está señalando dentro de sus argumentos, pero no, se requiere el elemento humano también para que no sea un gasto, sino de verdad sea una inversión la videovigilancia. Y los problemas que tenemos en San Juan del Río, para continuar con este esquema que estamos en los diálogos, la falta de apoyo a los jóvenes, la falta de apoyo a las mujeres, madres de familia, la niñez desatendida y no protegida, una falta de impulso total al turismo, aunque San Juan ya no tiene brújula, ha perdido su vocación y ha perdido de ser industrial. Hoy tenemos que apoyar al sector turístico para que la prioridad sea que la economía se mueva en San Juan del Río. La promoción de la cultura, la falta de una agenda del cuidado del medio ambiente y una falta de reconocimiento de los derechos de los grupos históricamente discriminados como parte también del cuidado animal y el campo que deja de producir porque no tiene apoyo, son parte de estas grandes problemáticas que hay en San Juan del Río. Gracias, candidata Vania Camacho Galván, por el PRI, y cedemos el uso de la voz al candidato Juan Alvarado, por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Cuenta con 1:06, candidato de esta bolsa de tiempo. Adelante. El arrendamiento de las actuales patrullas, que en su mayoría las tienen en el taller descompuestas, una de dos patrullas que tienen ellos en la página de transparencia, por más de 5 millones de pesos, son asignadas no sé a quién. Los policías que hoy tienen una obligación de poder cuidar a la ciudadanía son policías que están asignados
a varios de los candidatos que hoy contienden por puesto de elección popular. Eso es algo que va en contra de la sociedad. El arrendamiento para las patrullas, no hay un activo de todo lo que se recopila. De los más de 550 millones a 620 millones de pesos que son producidos a través de los recursos propios del municipio, solamente son invertidos 150 millones solamente en gasto hacia la seguridad. Gracias, candidato Juan Alvarado, candidato de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México. Y a continuación cedemos el uso de la voz al candidato Roberto Cabrera Valencia. Candidato, cuenta usted con 1:37 de su bolsa de tiempo. Bueno, que el candidato de Morena no sabe de nada y menos de administración pública con este tipo de aseveraciones. Lo demuestra una vez más en San Juan del Río, y también va para el candidato amigo del candidato de Morena, quien le está haciendo el trabajo sucio, que ya saben quién es. Efectivamente, en San Juan del Río no tenemos patrullas rentadas. Y bueno, por lo que se ve, tampoco saben gestionar la información. Por el contrario, nosotros hemos comprado patrullas que por primera vez tienen videovigilancia a bordo y nuestros policías cámaras de solapa. Portan de los mejores uniformes que hay en el país y reitero, somos parte de una de las policías que somos, al igual que con la policía queretana, con la policía estatal, los agentes de investigación del delito, y dicho efectivamente por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, no lo digo yo, el modelo de seguridad policial y de justicia de este país es el modelo de Querétaro. Lo dice el propio gobierno federal. Gracias, candidato Roberto Cabrera, por el Partido Acción Nacional. Y continuamos con el uso de la voz, cedemos el uso de la voz a Juan Roque, candidato por Querétaro Seguro. Candidato, cuenta usted con sus 3 minutos de esta bolsa de tiempo. Lo escuchamos. Gracias, qué amables, qué amables. Bueno, yo puedo decir lo siguiente, y porque conozco la circunstancia que voy a pronunciar, decirles. Mi gobierno es de interés social plenamente. Busco la buena economía de nuestra gente. El ayuntamiento comúnmente siento que pues hace negocio con la población. Entonces, por ejemplo, los refrendos en nuestros panteones, ¿cuánta gente está ahorita que tiene algún familiar que tiene décadas que está pagando esos refrendos? Hombre, ya pagaron. Y ahí hay que condonar. Hay que ver la economía de cada familia sanjuanense. Los servicios que prestamos a la población. Es decir, los vendemos. Hombre, ser más conscientes, tolerantes en el sentido de que no se cobre ya en esos precios los servicios que estamos brindándole a la población, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas, que esos detalles, un gobierno que no haga negocio, un gobierno que ayude a la población, esos impuestos, entrando el año, ¿qué es lo que hacemos? Desearle feliz Navidad a la población, desearle un próspero año nuevo, ¿y qué es lo primero? Afilarnos las uñas para aumentar los prediales. Caramba, hay que ver de qué manera subsanamos gastos, del gasto corriente, de lo elemental, pero no afectando a la población en sus bolsillos. Creo conocer la casa de por dentro y sé en dónde requiere reparación. El conocer a mi San Juan del Río Querétaro me lleva precisamente a pronunciarme de esta manera, en la que jamás voy a ver como negocio el gobierno que encabece Antonio Juan Camacho Ramírez Juan Roque. Definitivamente que tengo una idea muy distinta de cómo debemos de hacer un gobierno municipal que sea ejemplo para los municipios vecinos queretanos. ¿Y por qué no exportar las ideas a los demás municipios de los estados circunvecinos? Tengo muchas ideas para mejorar y que vean a la clase política los gobernados y las gobernadas de forma distinta. Porque vieran qué calificativos recibimos o recibe uno ahora precisamente que andamos pidiendo el voto. Voy a concluir así diciéndoles
que voten por Querétaro seguro, porque seguro que va a haber por sus intereses de ustedes, no los del gobierno municipal. Ahí le dejo. Gracias, candidato Juan Roque, candidato de Querétaro Seguro. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Rocha, candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato, le restan 31 segundos de su bolsa de tiempo. Adelante, candidato. Urge reposicionar a San Juan del Río como uno de los municipios más importantes de la entidad queretana. De ocupar el segundo lugar, hoy nos encontramos en un penoso cuarto o quinto lugar en importancia. Durante más de 15 años no se ha hecho un solo esfuerzo por repuntar en ese aspecto. Municipios con menor presupuesto han detonado su potencial turístico. Por ello, hago un llamado a la reflexión, que valoremos y analicemos las diversas propuestas. Un llamado al voto razonado. Más allá de partidos políticos, candidaturas o ideologías en este proceso, tenemos la oportunidad de elegir un nuevo rumbo para... Gracias, candidato Víctor Manuel Rocha Basurto por Movimiento Ciudadano. Y seguimos con el candidato Juan Alvarado. De acuerdo al registro que están llevando a cabo en el chat las candidaturas, el candidato Juan Alvarado tiene el uso de la voz, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Cuenta con 11 segundos, candidato, para su intervención. Esta es la tecnología de seguridad en los primeros lugares de Roberto Cabrera. Lo dice la prensa. Y te pregunto, Roberto, ¿ya agarraste a los que te quemaron tus camionetas? Gracias, candidato Juan Alvarado Navarrete. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván. Candidata, le restan 21 segundos de su bolsa de tiempo. La escuchamos, candidata. El grave problema que se tiene con el incremento alarmante en las adicciones, particularmente en el consumo de sustancias psicoactivas como el cristal en nuestro municipio, es un problema grave que afecta a los jóvenes principalmente. Ahí debemos de poner especial atención y cuidar su salud emocional, neuronal y también física, y tenemos que apoyarlos. Gracias, candidata Vania Camacho Galván, candidata por el PRI. Y seguimos con la candidata Miriam Gómez Anaya, candidata por el PRD. Le restan 45 segundos, candidata, de su bolsa de tiempo. La escuchamos. Gracias. El objetivo principal de un debate es el intercambio de ideas, donde los ciudadanos están esperando que les ayudemos con nuestras propuestas para mejorar su calidad de vida. Es importante que sepan que es tiempo de las mujeres y necesitamos apoyar a las mujeres. En este tiempo que las mujeres están quedando solas porque los esposos se tienen que ir a Estados Unidos a trabajar buscando una mejor calidad de vida, necesitamos apoyarlas, necesitamos ofrecerles proyectos, foros, unos créditos, autoempleos para fortalecer su economía y que no descuiden a su familia. Gracias, candidata Vania Camacho. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Roberto Cabrera del Partido de Acción Nacional. Candidato, le restan 40 segundos de su tiempo. Adelante. Amigas y amigos, ustedes saben que puedo caminar tranquilo y verles a los ojos. Y quiero, por supuesto, una vez más hacer un planteamiento y una reflexión. De esto se trata esta elección, de ganar o de perder. De dejarles a quien precisamente ignoran totalmente, como el candidato de Morena, que sabe que la carpeta de investigación está en fiscalía. Bueno, más bien creo que no lo saben. Que quien resuelve los asuntos que son ataques o delitos, pues es un organismo de fiscalización de la justicia en este estado. Y por otro lado, pues hay gente muy malagradecida, hijos malagradecidos. San Juan del Río es uno en historia, uno en cultura, uno en riqueza. Que gane San Juan. Gracias, candidato Roberto Cabrera. Ofrezco una disculpa, candidata Miriam Gómez. Efectivamente, le cambié el nombre. Le ofrezco una disculpa y hago la precisión a la candidata Miriam Gómez del PRD. Muchas gracias. Y, por cierto, que le restan 11 segundos, candidata Miriam Gómez Anaya del PRD. Y seguimos invitándolos, invitando a todas las candidaturas a que realmente pues se registren. De hecho, el candidato Juan Roque de Querétaro Seguro cuenta con 2 segundos de su bolsa de tiempo, y la candidata Miriam Gómez Anaya del PRD, como lo mencionábamos hace un instante, le restan 11 segundos. El resto de las candidaturas han agotado su tiempo de 3 minutos. Así las cosas, ya tenemos el registro. Adelante, candidata Miriam Gómez del PRD. Cuenta usted con 11 segundos de su tiempo. Adelante. Gracias. Me gustaría comentar rápidamente que cuando fui a Ojo de Agua encontré gente viviendo en las cuevas y gente de la tercera edad. No puede ser que en la actualidad esté viviendo gente en esa situación, sin servicios.
Gracias, candidata Miriam Gómez Anaya por el PRD. Y el candidato Juan Roch de Querétaro Seguro, le hacemos el apunte, candidato. Cuenta usted con 2 segundos de su bolsa de tiempo. ¿Desea emplearlos o declina utilizarlos? Si nos puede informar a través del registro en el chat. Sí, emplearlos. Adelante, candidato. Este 2 de junio voten por todo el color rosa, rosa, no sean las urnas. Gracias. Gracias, candidato. Y bien, de esta manera damos por concluido el primer segmento de este diálogo y damos inicio al segundo. Antes de continuar, le recordamos que ustedes pueden descargar la aplicación Elecciones CRO 2024 para poder obtener toda la información necesaria acerca de este proceso electoral. No tiene ningún costo y también está disponible para iOS y Android. Además de ello, quiero platicarles que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro está realizando contrataciones. Si ustedes quieren ser parte de este proceso electoral de una forma activa, por favor, mándenos un WhatsApp al teléfono 442-607-9260 para obtener mayor información. Y bien, ahora sí, damos inicio a este segundo segmento en el cual nuevamente realizaremos una pregunta a las candidaturas, la cual tendrán 2 minutos para responder en una sola intervención. Y el orden de participación será con base en el sorteo realizado previo a este ejercicio. Y el planteamiento a responder es el siguiente. ¿Qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas del municipio de San Juan del Río? Con base en el sorteo, cedemos el uso de la voz al candidato Roberto Cabrera Valencia del Partido Acción Nacional. Candidato, cuenta usted con 2 minutos para responder el planteamiento. Adelante, candidato. Sé que es prioritario seguir esforzándonos en mejorar la economía de nuestras familias y su seguridad. En eso se basa nuestra propuesta. Las buenas finanzas que hoy tiene San Juan nos permiten comprometer aquí y ahora que en apoyo a tu economía ahora tocan 30,000 becas escolares a estudiantes. Y seremos el primer municipio en el estado en invertir 100 millones de pesos para que tus hijos sigan estudiando. Vamos también a becar a estudiantes de excelencia en todas las universidades. Vamos a seguir presumiendo a San Juan para traer más inversiones, más empleo para todos y la economía familiar se mueva. Para ayudar a la economía de nuestros adultos mayores, los vamos a apoyar con el medicamento que les hace falta para que su pensión no se les vaya en ese gasto. Y aprovecho para decirles que no les mientan, la pensión es su derecho y esa nada ni nadie se las va a quitar. Vamos por más herramientas a inversión de nuestro municipio. Meteremos el acelerador de los negocios sanjuanenses con créditos rápidos y sin intereses para ayudarte a abrir tu negocio. Por su seguridad, vamos a modernizar y a fortalecer la Secretaría de Seguridad Municipal para atender los nuevos desafíos que hoy tenemos en San Juan, con el doble de cámaras de videovigilancia y más tecnología de punta para cerrarle el paso a los malos. Así que aquí sí nos importan las mujeres. Por su economía y su seguridad, más talleres de autoempleo y créditos a la palabra para que inicien aquí sus primeros negocios. Ya mejoramos 98 espacios públicos entre estos 25 parques, en beneficio de casi 40,000 personas. Ahora toca seguir mejorando nuestras canchas y parques para que tú y tu familia los disfruten. Abriremos estancias infantiles municipales en apoyo a madres y padres trabajadores. Aquí San Juan seguirá por el buen camino. Gracias, candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia, del Partido Acción Nacional. Solo le hago la acotación, candidato. Le restan 10 segundos de este tiempo de 2 minutos que debe ser empleado en una sola intervención. ¿Desea emplearlo o declina usar este tiempo? Sí, adelante. Adelante, candidato. Adelante. Muchas gracias. Si quieres que gane San Juan, vota por nosotros, vota por el PAN. Si quieres que pierda San Juan, vota por los otros, por el de Morena, por cierto. Gracias, candidato Roberto Cabrera Valencia, por el Partido Acción Nacional. Y vamos a continuar de acuerdo con el orden de participación determinado en sorteo previo con la candidata Miriam Gómez Anaya, por el Partido de la Revolución Democrática. Candidata, le recuerdo el planteamiento. ¿Qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas de San Juan del Río? Cuenta con 2 minutos para responder este planteamiento que deberá ser usado en una sola intervención. Claro que sí, gracias. Dentro de mi propuesta,
está colocar módulos de vigilancia cerca de las colonias más pobladas y con índices delictivos, con altos índices delictivos, para que así puedan dar una respuesta más pronta y más y eficaz. También quiero aumentar el alumbrado público, cámaras de vigilancia y botones de emergencia. Vamos a trabajar en un programa integral de seguridad con la capacitación y actualización de los elementos policiales. Vamos a mejorar y actualizar herramientas tecnológicas para que ellos puedan desarrollar una mejor labor. También se va a buscar mejorar su calidad de vida a través de otorgar seguridad social y créditos para vivienda. En el tema de salud, quiero aumentar a una vez por semana la visita de los médicos a las comunidades, llevando consigo medicamentos que solucionen las necesidades de los ciudadanos. También vamos a construir un módulo de salud en cada comunidad, o lo vamos a ampliar. Vamos a ampliar las instalaciones de los actuales hospitales y clínicas públicas para dar un mejor servicio a los ciudadanos. En materia de educación, vamos a otorgar mejores becas y herramientas tecnológicas a los estudiantes de secundaria y preparatoria. Vamos a construir aulas para tener mayor capacidad de alumnos. Vamos a construir secundarias y preparatorias cerca de las comunidades. Vamos a incentivar con programas municipales a los docentes para propiciar que vayan a dar clase a las comunidades, ya que en algunos lados tenemos salones, pero no tenemos maestros, como la comunidad de San Miguel Arcángel, que no cuentan con maestros para poder tener ahí su secundaria. Vamos a promover también en la parte de la cultura que los alumnos, a través de eventos culturales, puedan ellos servir como semillero de artistas, donde tengan espacios para que puedan expresar su arte. También en tema de medio ambiente, vamos a aplicar proyectos. Gracias, candidata Miriam Gómez, candidata del PRD. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Rocha Basurto. Candidato, le recuerdo el planteamiento. ¿Cuáles son las propuestas o estrategias que tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas del municipio de San Juan del Río? Le recuerdo, candidato, cuenta usted con 2 minutos para realizar su intervención. Adelante. Urge una policía confiable, cercana y eficiente. Implementaremos un plan estratégico territorial basado en la ciencia y la tecnología mediante el uso de datos georreferenciados que eficienticen el trabajo policial, mejor capacitación, mejores condiciones laborales y dignas para nuestros policías, como lo son seguro social, servicio médico de cobertura amplia, mejores sueldos y acceso a la vivienda. Actualmente no lo tienen y llevan toda la vida trabajando así. Un 911 rápido y efectivo, incrementando el número de policías, patrullas, cámaras, y reactivaremos las subestaciones de policía de forma estratégica. Nombrar mandos policíacos con perfil profesional en materia de seguridad pública municipal. En materia de movilidad, urge una reingeniería vial que garantice la movilidad de las personas reduciendo tiempos de traslado. Crearemos a su vez la Academia Municipal de Arte, Cultura y Deporte, rescatando los espacios ya existentes y creando nuevos, dignos e incluyentes, para que niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad practiquen algún deporte o desarrollen talentos artísticos y culturales, previniendo conductas de riesgo, reforzando esta medida con un programa permanente en materia de salud mental. Crearemos la primera red de guarderías municipales en apoyo a las mujeres sanjuanenses. Implementaremos el primer programa de becas universitarias, garantizando un ingreso digno a nuestros jóvenes, promoviendo la excelencia. Crearé las condiciones para el desarrollo económico, apoyando a comerciantes y emprendedores bajo un programa de difusión hacia el exterior que promueva la afluencia en San Juan del Río, detonando su potencial natural mediante el turismo de aventura, cultural, artístico y deportivo, que se refleje en mejores ingresos para nuestros habitantes. Abatiremos el rezago de infraestructura social mediante la introducción de drenaje en todas las comunidades que resta por hacerlo, acercando los servicios que brinda el propio municipio a todas las comunidades. Gracias, candidato Víctor Manuel Rocha Basurto, de Movimiento Ciudadano. Candidato, tiene usted 10 segundos aún de este tiempo de 2 minutos que debe ser empleado en una sola intervención. ¿Desea usted agregar algo más en estos 10 segundos o declina usar este tiempo? Los uso. Adelante. Crearemos el primer albergue municipal de felinos y caninos con un registro de mascotas de compañía y un programa permanente de esterilización. Muchas gracias, candidato Víctor Rocha, de Movimiento Ciudadano. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván,
candidata, le recuerdo, tiene 2 minutos para responder al cuestionamiento. ¿Qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas del municipio de San Juan del Río? Adelante, candidata. Seré una presidenta municipal que tendrá comunicación directa y permanente con toda la gente. Estoy comprometida a escuchar a todos, a conocer todo el tiempo de mi administración sus necesidades para poder solucionarlas, para dar resultados. Y la participación ciudadana será el... ...su equipo de campaña, la candidata Vania Camacho Galván. Hemos tenido que detener el cronómetro. Ha quedado en 1:44 dentro de su intervención al planteamiento ya establecido. Aún no se escucha su audio, pero hemos detenido el cronómetro. De acuerdo a las reglas, a las directrices de estos diálogos, al momento de que se tiene una falla en la conexión de esta videoconferencia, de este diálogo, se lleva a cabo la detención del cronómetro. También, porque requiere que San Juan del Río avance, que se desarrolle económica y... Candidata Vania Camacho Galván, del Partido de Revolución Institucional, le vamos a reponer su tiempo y nos están informando de aquí, del equipo técnico del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que se repondrá el tiempo a la candidata Vania Camacho Galván del Partido Revolución Institucional. Se detuvo el reloj en tiempo, 1:44, se alcanzó a escuchar 16 segundos de su intervención, candidata, y se le repondrá su tiempo. Así que, si usted nos lo permite, vamos a darle aviso en cuanto esté todo disponible para poder brindarle su tiempo. Si el equipo técnico del instituto nos informa, me informan que ya se encuentran listos. Adelante, candidata. Tiene usted 1:44 para que lleve a cabo su intervención. La escuchamos. En seguridad pública tendremos un reclutamiento inmediato para seleccionar los mejores perfiles, lo que nos permita fortalecer la corporación. Habremos de revisar cada una de las prestaciones que reciben los trabajadores al interior de la policía, los elementos, porque hay que homologar el salario y hay que reconocerles que se tiene que nivelar para que realicen mejor su trabajo. Hay que dividir el territorio municipal en unidades geográficas compactas para localizar y focalizar los problemas para que el patrullaje pueda ser realmente efectivo. Hay que crear la Dirección de Prevención del Delito para que a través de la apoyo de la videovigilancia, pero también de esta vecinal organización que nos pueda llevar a lograr un resultado mucho más efectivo en focalizar los problemas que hay en seguridad. Hay que invertir en infraestructura tecnológica, pero por supuesto que también hay que llevarlo de la mano con generar un procesamiento de datos que lleven a cabo los elementos de la policía. En obra pública planearemos la obra pública de mano con la gente. ¿Cuál va a ser su necesidad? Es lo que se va a hacer y habrá una gran inversión en obra pública, la mayor que pueda haber en la historia de San Juan. Y esto sí lo digo, los contratistas de San Juan del Río son los que tendrán la obra pública aquí en San Juan. Estamos ya de regreso en esta transmisión de diálogo entre las candidaturas a la presidencia municipal de San Juan del Río. Tuvimos un inconveniente en materia técnica. Ofrecemos, por supuesto, disculpas. Afortunadamente hemos podido restablecer de nueva cuenta la secuencia de este diálogo, por supuesto, para toda la ciudadanía que además sigue esta transmisión a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y vamos a retomar justamente la intervención de la candidata Vania Camacho Galván del Partido Revolución Institucional. Le restan, candidata, 38 segundos dentro de su tiempo de 2 minutos ya establecido. La escuchamos. En obra pública me comprometo a hacer una obra pública en cada comunidad, en cada colonia, por lo menos una cada año, y que quien realice esa obra sean los contratistas de San Juan del Río, y así todo mi personal en la administración de San Juan del Río, de Vania Camacho, será personal sanjuanense. Eso es un compromiso y una garantía que tenemos para que la gente tenga el valor que tiene y se reconozca el gran talento que hay en San Juan del Río. En la salud brindaremos consultas médicas generales y medicamentos del cuadro básico de salud de manera gratuita a toda la ciudadanía que esté en la situación de vulnerabilidad que así lo requiera. Y vamos a rehabilitar todas las casas de salud que hay en las comunidades.
Gracias, candidata Vania Camacho Galván, candidata del PRI. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Juan Alvarado Navarrete de Morena, PT y Partido Verde. Candidato, le recuerdo el planteamiento. ¿Qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas del municipio de San Juan del Río? Candidato, cuenta usted con 2 minutos para emplear en una sola intervención. Le escuchamos, candidato. Primero, poner la casa en orden. Hay que reducir el gasto corriente. Quitar a todos los aviadores del gobierno. Eliminar los gastos excesivos de la administración. Eliminar las malas prácticas en las áreas de recaudación. Darle certeza jurídica a los contribuyentes para incrementar la base tributaria. Todo con el fin de tener más dinero para invertir en las soluciones que el pueblo de San Juan del Río demanda. Vamos a invertir en soluciones estructurales en seguridad para poder ofrecer una cobertura correcta en todo el municipio. Vamos a orientar la obra pública en aquellos conceptos de obra que ayude a elevar los índices de desarrollo humano en las comunidades y en las colonias. No vamos a gobernar por ocurrencias, vamos a gobernar por indicadores. Vamos a invertir en el Instituto Municipal de Planeación para tener un instrumento de navegación de largo aliento, donde participe toda la sociedad sanjuanense, representada por las diferentes expresiones, considerando que uno de los grandes retos que enfrenta a la familia sanjuanense es el acceso a la salud. Vamos a instalar una red de farmacias sociales con un presupuesto revolvente para ofrecer el cuadro básico de medicamentos a precio de laboratorio. Además, estamos platicando con empresas líderes en recuperación de mantenimiento de cuerpos de agua para buscar resolver en inmediato y largo plazo los retos de la sequía en San Juan del Río. De la mano con el gobierno federal, vamos a buscar los recursos extraordinarios para dotar a las comunidades menos favorecidas de infraestructura hidrosanitaria. Vamos a impulsar también la primera escuela de oficios digitales de competencias industriales para atender la demanda de mano de obra calificada del municipio. Vamos a crear el Instituto Municipal del Emprendedor, utilizando los modelos de crowdsourcing para dotar de herramientas contemporáneas a los jóvenes que gozan. Gracias, candidato Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Y vamos a ceder el uso de la voz al candidato Juan Rock por Querétaro Seguro. Candidato, le recuerdo el planteamiento. ¿Qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas planteados de San Juan del Río? Cuenta usted con 2 minutos que deberán ser usados en una sola intervención. Candidato, lo escuchamos. Adelante. Qué amable, qué amable. Bien, insisto en cuidar la economía de los sanjuanenses y las sanjuanenses, nuestras familias. Insisto, creo yo plenamente convencido estoy de que vamos a mantener los precios en los servicios que el ayuntamiento brinda a la población. No va a haber aumento en los costos de estos. Haré todo lo posible al respecto. La economía de la gente que vive en el municipio para mí es vital. Hemos hablado varios al respecto y sé de qué hablo. En la cuestión de la seguridad, pretendo un acercamiento de la población porque apuesto por la sociedad civil. Esa es... Candidato Juan Rock de Querétaro Seguro, estamos teniendo problemas para escucharlo. Y se ha detenido por lo pronto el cronómetro con 1 minuto y 12 segundos todavía de tiempo dentro de este subsegmento para el candidato Juan Rock de Querétaro Seguro. Ha tenido algún problema de conectividad y estamos tratando de restablecer de nueva cuenta la comunicación con el candidato Juan Rock, de Querétaro Seguro. Juan del Río. En la cuestión de la ecología, he pensado mucho en las pocas zonas arboladas que tenemos en los alrededores.
Seguimos con detalles en la conectividad. Si el equipo técnico del instituto me pudiera informar, nos pudiera informar exactamente cuál es el estatus del candidato Juan Roch de Querétaro. Seguro no lo estamos. Le vamos a dar más adelante el uso de la voz, ya que le damos el uso de la voz al candidato. Estamos de regreso, ofrecemos nuevamente una disculpa por las fallas técnicas que hemos estado presentando en esta emisión y continuamos con la respuesta del candidato Juan Roch de Querétaro Seguro. Candidato, le resta 1:10 para responder al planteamiento de qué propuestas o estrategias tiene para atender las necesidades o solucionar los problemas del municipio de San Juan del Río. Adelante, candidato. Gracias. Sí, apuntaba en el asunto de la cuestión ecológica, no sé si salió, de nuestras pocas zonas arboladas que tenemos alrededor de San Juan del Río. Se acabaron aquellos huertos, las huertas, las milpas. Tenemos muy pocas zonas arboladas. Tenemos que ver con qué organismos hacemos el planteamiento para que se conserven esas zonas. Deben de ser zonas de reserva ecológica. Las pocas que tenemos, pienso inmediatamente en la Magdalena. A toda la gente que escribe, se le va a apoyar. A la gente que hace cine, se le va a apoyar. En toda la cuestión cultural, van a contar con un ayuntamiento de Juan Roch, con el apoyo en toda la extensión de la palabra de lo que es la cultura en nuestro municipio. Sé que se han hecho cosas muy interesantes con las que estoy yo identificado. Entonces, pues darle más realce a todo ello. Cultura es un significado de muchas cosas, ¿eh? Lo que es el arte, la poesía, el teatro, el cine, la literatura. Hay que leer mucho. Tenemos que leer. Así es que apoyar a toda esa gente que hace cultura en el municipio. Gracias, candidato Juan Roch. Le restan 6 de su tiempo. ¿Desea usted utilizarlos o declina emplearlos? Claro que sí, pues por supuesto. Y les digo, el 2 de junio a votar por el color rosa, a votar. Por los candidatos de Querétaro. Gracias, candidato Juan Roch de Querétaro Seguro. Ya de esta forma concluimos el subsegmento para dar inicio al subsegmento 2 de este segmento 2, ya casi a punto de finalizar este diálogo. Y muy importante señalar que en este momento las candidaturas tendrán la oportunidad de llevar a cabo un contraste de opiniones, profundizar sobre lo dicho en los subsegmentos anteriores, sobre los temas que se han dirimido a lo largo de este diálogo. Para ello contarán con 3 una bolsa de tiempo de 3 que podrá ser empleada en una o varias intervenciones. Y el orden de participación se determinará de acuerdo con el registro que lleven a cabo las candidaturas en el chat publicado en la plataforma de esta videoconferencia. Y ya tenemos a nuestro primer registro de esta tarde. Así es, y demos el uso de la voz a la candidata Miriam Gómez del PRD. Adelante, candidata, la escuchamos. Gracias. Quisiera retomar el tema del que estaba hablando hace un momento. Me quedé con el medio ambiente, en el cual quiero aplicar proyectos como el Keyline,
que nos sirve para la captación de agua en el subsuelo y no desperdiciarla en el drenaje. Quiero llevar a cabo campañas de reforestación masiva en comunidades donde se harán los estudios necesarios para que la reforestación sea eficiente en un mayor porcentaje, como en la comunidad de Palmillas, que de acuerdo a los estudios arrojados por las cotas, la tierra es la adecuada para la plantación. Además, desarrollaremos un programa que se va a llamar Los Árboles También Tienen Voz, para el cuidado de los árboles existentes en las zonas turbadas y la reforestación de parques en los que actualmente encuentras pura tierra, como en la colonia del Rocío, en la que estuve visitando a los ciudadanos de esa colonia. Tienen una parte muy importante de tierra donde se puede aprovechar perfectamente para hacer un parque, para tener una mejor actividad con la familia. Pero en la actualidad hay pura tierra, ni siquiera tienen árboles y tienen el espacio adecuado. Entonces vamos a hacer ahí campañas de reforestación, vamos a sembrar agua también, vamos a llevar a cabo la normatividad en zonas de descarga para la industria, promoviendo estímulos fiscales para que cumplan mejor con sus obligaciones. También voy a desarrollar la creación de un hospital público veterinario para atender esterilizaciones y consultas de perros y gatos de la calle. Y con esto apoyar a los ciudadanos de bajos recursos. También llevaremos a cabo la creación de un centro que va a cuidar de nuestra educación mental y de nuestra salud emocional. No porque los sanjuaneses estén mal, simplemente vivimos situaciones complicadas y con muchísimo estrés por todas las presiones con las que se viven actualmente, tanto económicas como sociales y de inseguridad. Así que necesitamos apoyarlos. En la actualidad sí hay este servicio, pero no es suficiente debido a la demanda. Un psicólogo puede atender a una persona una vez al mes y solamente media hora por la cantidad de personas que requieren de este servicio. Así que vamos a ampliarlo, vamos a fortalecerlo y vamos a atender a nuestros ciudadanos. Gracias, candidata Miriam Gómez Anaya. Candidata por el Partido de la Revolución Democrática, seguimos invitando al resto de las candidaturas a que se registren en el chat publicado en la plataforma de esta videoconferencia. Es muy importante que escriban su nombre para poder entonces ceder el uso de la voz. Este tiempo, lo hemos venido insistiendo, es mucho, muy importante porque es una bolsa de 3 minutos que pueden emplear en una o varias intervenciones para retomar temas que pudieron haber tocado en los subsegmentos anteriores, para poder profundizar en algunos otros que se hayan quedado en el tintero, o bien para poder llevar a cabo este contraste de ideas que resulta además importante que la ciudadanía sepa cuál es el sentido que le pueden dar a temas tan sensibles como lo han planteado las candidaturas, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de esta brecha tan fuerte de desigualdad que han planteado las candidaturas en lo general. Lo mismo el asunto del agua, el tema de la sequía, un asunto relevante que han venido tocando cada una de las candidaturas, sin olvidar pues los temas de seguridad, el tema de violencia, además intrafamiliar, en fin, hay muchísimos temas que pueden continuar profundizando, y por ello es que seguimos invitándolos, mi querida Isabela, que se registren. Así es, Mari Carmen, recordarles que en esta oportunidad es ideal para que ustedes puedan contrastar ideas, para que podamos saber cuáles son sus estrategias, cuáles son las propuestas más importantes que tienen ustedes para los sanjuanenses, y que este próximo 2 de junio podamos acudir a realizar pues un voto bien informado, teniendo la certeza de por quién vamos a votar. Y cedemos el uso de la voz a la candidata Miriam de Jesús Gómez Anaya. Candidata, le restan 49 segundos de su tiempo. La escuchamos, candidata. Gracias. Bueno, pues mientras los demás candidatos se deciden a tomar el uso de la voz, quisiera también comentar que necesitamos promover la cultura de la donación de sangre. La donación de sangre nos ayuda a salvar vidas y necesitamos promover esta cultura, por lo cual vamos a llevar a cabo la realización de un proyecto para donar sangre para que se pueda recopilar de manera gratuita para los enfermos que necesiten esta sangre. Gracias. Gracias, candidata Miriam Gómez Anaya, por el Partido de la Revolución Democrática, y cedemos el uso de la voz, de acuerdo al registro que están llevando a cabo en el chat las candidaturas, al candidato Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Candidato, le recordamos que tiene una bolsa de tiempo de 3 minutos que puede ser empleada en una o más intervenciones. Adelante.
Vamos a crear el Instituto Municipal del Emprendedor, utilizando los modelos de crowdfunding y crowdsourcing, para dotarla de herramientas contemporáneas de la que ya gozan muchos jóvenes aquí en el país. Gracias, candidato Juan Alvarado Navarrete, candidato de Morena, PT y Partido Verde. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván. Candidata, cuenta usted con 3 minutos para emplear en una o varias intervenciones. Le escuchamos, candidata. El cobro por los servicios de la JAPAM y del predial serán justos. Atenderemos a las circunstancias reales que se viven en el municipio. Mi compromiso será brindar servicios públicos eficientes que estén a la altura de las necesidades de San Juan del Río. Y sobre todo, aquí quiero mencionar algo muy importante. Seré 100% respetuosa de los derechos laborales de los trabajadores, aquellos trabajadores de base, los que hacen en Presidencia y en JAPAM el trabajo, los que de verdad trabajan. En la salud, como lo mencionaba, las casas de salud tendrán que rehabilitarse en todas las comunidades, pero además contarán con personal médico permanente y contarán también con el medicamento del cuadro básico del sector salud. En cuanto a las madres trabajadoras, hay que apoyarlas con la instalación de estancias infantiles que estén cerca de su trabajo, pero que además tengan un horario amplio y cuenten con transporte. El programa de apoyo productivo y económico para madres de familia lo echaremos a andar y también vamos a desarrollar el primer refugio municipal para mujeres víctimas de violencia. Gracias, candidata Vania Camacho Galván, candidata por el Partido Revolucionario Institucional, y seguimos llevando a cabo la invitación a las candidaturas que aún están pendientes de participar. Es el caso del candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia, que cuenta con sus 3 minutos de tiempo, el candidato Víctor Manuel Rocha Basurto y el candidato Juan Roque de Querétaro Seguro. Ya tenemos a nuestro siguiente registro. Así es, cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Rocha de Movimiento Ciudadano. Candidato, le recuerdo, cuenta usted con 3 minutos para emplear en una o más intervenciones. Adelante, candidato. Muy bien, seremos gestores incansables ante la Federación y el Estado, procurando recursos y apoyos que favorezcan al campo. Mi compromiso es con la conservación del medio ambiente. Implementaré medidas que contrarresten el cambio climático y el problema hídrico, como lo es un sistema de captación de aguas pluviales. Hoy nuestros bordos, presas y represas se encuentran secas. Durante los 3 años de nuestro gobierno habremos de plantar más de 300.000 árboles, creando pulmones naturales. Realizaremos las denuncias correspondientes ante la Profepa, Conagua y Semarnat respecto a las descargas residuales efectuadas al río San Juan por las empresas, situación que los patrocinadores del oficialismo han venido callando durante años. No habrá incrementos en las tarifas de agua y predial en 2023. No habrá incrementos en las tarifas de agua y del predial. Señalar que en el 2023 se incrementó injustificadamente dicho impuesto en un 5%, que por cierto, la autoridad fiscalizadora hizo las observaciones correspondientes al municipio sin haber solventado las mismas. Gracias, candidato Víctor Rocha Basurto. Seguimos, por supuesto, invitando a las candidaturas. Estamos con esta bolsa de tiempo de 3 minutos que es importante. Sigamos escuchando y sobre todo que la ciudadanía siga escuchando las reflexiones que tienen en los temas que se han dirimido a lo largo de este diálogo. Vamos a hacer un recuento muy rápido de los tiempos que tiene cada candidatura. El candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia del Partido Acción Nacional cuenta con sus 3 minutos íntegros de esta bolsa de tiempo. La candidata Miriam Gómez Anaya por el PRD, 22 segundos de esta bolsa de tiempo. El candidato Víctor Manuel Rocha Basurto de Movimiento Ciudadano cuenta con 1 minuto y 58 segundos. La candidata Vania Camacho del PRI con 2 minutos 7 segundos. El candidato Juan Alvarado por Morena, PT y Partido Verde Ecologista, 2 minutos con 45 segundos. Y el candidato Juan Roque de Querétaro Seguro cuenta con los 3 minutos íntegros de su bolsa de tiempo. Es por ello que es importante que sigamos invitándolos a que se registren en este chat de la plataforma de la videoconferencia, mi querida Isabel. Así es, y bueno, mientras se deciden a participar las candidaturas, le aprovechamos para decirles que para nosotros su opinión es muy importante, razón por la que también los invitamos a que al finalizar estos ejercicios nos ayuden a contestar una brevísima encuesta a la cual hacemos llegar a través de esta transmisión y cuya intención es conocer
su opinión acerca de estos ejercicios y en caso de que usted lo considere, bueno, pues hacer lo necesario para mejorarlo. Ya tenemos inscrito al candidato Juan Rock de Querétaro Seguro. Candidato, le tiene usted 3 minutos en esta bolsa de tiempo para ser empleada en una o varias intervenciones. Le escuchamos, candidato. ¿Me escucha? Correcto. Sí, gracias. Este tipo de ejercicios es muy importante. Nos acerca a la población a través de estos medios electrónicos. Muy bien por esta labor del Instituto Electoral de nuestro estado. Es importante la labor de ustedes, que quiero decirles se ha portado bien a todo dar con Querétaro Seguro acá en San Juan del Río Querétaro. Bien, definitivo que el gobierno que encabece un servidor en la cuestión social, política, económica, va a trascender. Me queda claro lo que tengo en mente. No repetir los viejos esquemas del presidente municipal, del ayuntamiento, para con los gobernados y las gobernadas. Vamos a hacer cambios hasta cierto punto de raíz, pero siempre beneficiando a la población. He señalado la cuestión económica, he señalado la seguridad, he señalado la ecología, he señalado la cultura, señalo la cuestión que es muy importante para mí de el gobierno para con la población. Por primera vez en San Juan del Río Querétaro no va a gobernar el presidente municipal y su equipo, va a gobernar la población. El pueblo es el que nos va a decir qué es lo que requiere, qué es lo que necesita al visitar nuestras colonias. La gente de esa colonia nos va a decir qué es lo que hace falta, qué se requiere al ir al barrio X. Allí nos van a decir los habitantes del barrio qué necesitan. Obviamente, se hace el análisis previo, lo que se tiene, hablar con la verdad, con la gente, decirle cuáles son nuestros alcances. Una correlación pueblo-gobierno, gobierno-pueblo. Nada de que somos el gobierno y hacemos lo que queremos nosotros. Nunca de los nunca. Ahora el pueblo va a decidir, la población va a decidir lo que se hace. Y vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte, haciendo un gobierno muy cercano al pueblo, un gobierno humanista, consciente, solidario, nada de abusar, basta de privilegios, hay un gobierno. Va a ser el pueblo el que gobierne, no el gobierno que encabece Juan Rock. Vamos a hacer cosas muy distintas. En mente tengo muchas, algunas ya expresadas, todas en favor de los gobernados y las gobernadas. Así es que a votar por Querétaro Seguro. Somos una innovación en este planteamiento para el 2 de junio. Así es que no se les olvide votar por Querétaro Seguro, el partido rosa, el partido con la efigie de doña José Ortiz de Domínguez. Nos vemos en las urnas. Gracias, candidato Juan Rock, por Querétaro Seguro, y vamos a ceder el uso de la voz de acuerdo al registro que llevan a cabo las candidaturas en el chat para el candidato Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Candidato, le restan 2:45 de esta bolsa de tiempo que puede usted emplear en una o varias intervenciones. Le escuchamos. Hace un par de semanas me reuní con la rectora de la máxima casa de estudios, donde el 33% de todos los jóvenes que ingresan al medio superior no tienen la cavidad completa. Solamente el 13% tiene acceso al medio superior. Por lo tanto, le presentamos una propuesta para que en San Juan del Río se haga una preparatoria UAC. Al mismo tiempo, platicamos sobre una universidad de la salud, donde hoy tenemos el centro cívico. Esas instalaciones están adaptadas para poder darle una presentación y una prestación de oferta a todos los que quieran estudiar el nivel superior, que es el 6%, una universidad de la salud. Fue aprobada, con mucho gusto nos recibió. Gracias, candidato Juan Alvarado Navarrete, de los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Miriam de Jesús Gómez Anaya. Candidata, le restan 22 segundos de su tiempo. Adelante. Gracias. Quisiera aprovechar estos 22 segundos
para comentarle a los ciudadanos que la participación ciudadana le proporciona legitimidad a la democracia y hace que la democracia tenga sentido. Las decisiones tomadas con una mayor participación ciudadana fortalecen la legitimidad del sistema y de las políticas públicas. Por favor, los invito a que salgan a votar. Gracias, candidata Miriam Gómez Anaya, por el PRD. Y vamos a ceder el uso de la voz al candidato Roberto Cabrera, candidato por el Partido Acción Nacional. Candidato, tiene usted su bolsa de tiempo de 3 minutos que puede emplear en una o varias intervenciones. Adelante. Muchas gracias, amigas y amigos. Lo que cuentan son las cuentas, no los cuentos. Aquí hemos hecho de la mano de ustedes un trabajo en equipo para que gane San Juan. Nosotros, como ustedes saben, nacimos inundados el 1 de octubre en un margen de 20 kilómetros del río San Juan. Hoy nos podemos parar en Nogales, La Rueda, Bosques de San Juan. Tenemos los puentes de San Isidro y de la avenida del Ferrocarril a la altura del Puente Fierro. En coinversión con gobierno del estado, hemos hecho 2 nuevas estaciones de bomberos que no se habían hecho en 40 años. Hoy estamos poniendo nuestro centro histórico más bonito. Hoy hemos atraído, por supuesto, muchísima inversión de fuera. Han llegado 5 hoteles nuevos tan solo en 2023 y ya repuntamos después de la pandemia. Hemos cuidado nuestras escuelas porque no hay dinero que alcance para el gobierno federal en el campo de educación ni salud. Y nosotros hemos tenido que trabajar con escuela segura. Hoy lo dice USEBEC, 0 incidencias de vandalismo, 0 incidencias de robo en las escuelas que tienen alarma escolar. Y hemos trabajado, por supuesto, también en programas tan importantes como lo es la beca municipal. Llevamos de 12,000 becas y 36 millones de pesos a 20,000 becas y, por supuesto, 60 millones de pesos directos de inversión. Eso es, amigas y amigos, para que gane San Juan. Gracias, candidato Roberto Cabrera Valencia, del Partido Acción Nacional. A continuación, cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Rocha. Candidato, le restan 1 minuto con 58 segundos de su bolsa de tiempo. Adelante. El pez por su propia boca muere. No tengo que hacer el trabajo sucio a nadie, ni soy vocero de nadie. No soy yo quien anda buscando alianzas de facto con otros partidos para perpetuarme en el poder. De tal manera que seré un aliado de las mujeres. Crearemos las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida e ingreso mediante la implementación de un programa de desarrollo de competencias que les brinda mayores herramientas y conocimientos a nuestras mujeres y permita o abra la puerta a mejores empleos, mejores salarios y una vida más próspera, gestionando apoyos económicos para el emprendedurismo. En cuanto a los jóvenes, hemos dicho la importancia que ellos tienen. Hoy las universidades públicas en San Juan del Río no son consideradas prioritarias, por lo tanto no tienen acceso a las becas universitarias. Como lo dije, implementaré el primer programa municipal de becas universitarias, implementando un ingreso digno para nuestros jóvenes. Además de ello, implementaremos y ayudaremos en todas las universidades y preparatorias para que cuenten con internet gratuito. Gracias, candidato Víctor Manuel Rocha Basurto, de Movimiento Ciudadano. Continuamos con el candidato Juan Alvarado, por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Adelante, candidato. Si lo que cuentan son las cuentas, yo te pregunto a ti, Roberto, ¿cuándo vas a regresar los 10 millones de pesos que la Auditoría Superior te ha solicitado por el desvío de este dinero? Estos no son cuentos chinos, estos son cuentas que tienes que contar y regresar ese dinero. Gracias, candidato Juan Alvarado Navarrete, de Morena, PT y Partido Verde. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho. Candidata, le restan 2 minutos con 7 segundos de su bolsa de tiempo. La escuchamos, candidata. Que la juventud tenga derecho a todo lo bueno. Reforzaremos el trabajo en prevención de adicciones y desarrollaremos el Centro de Atención de Adicciones Gratuito, que busque apoyar de forma integral a los jóvenes que buscan recuperarse física, emocional y mentalmente en su lucha contra estas adicciones. Vamos a proteger a los niños en el DIF. Va a estar en manos de personal sensible que les brinde un verdadero apoyo a las familias con un acompañamiento educativo, pero que además vamos a crear el primer comedor comunitario de tiempo completo para garantizar a los niños su alimentación. Es una situación que requiere de todo nuestro apoyo. Gracias, candidata Vania Camacho Galván, del PRI. Continuamos con el candidato Roberto Cabrera, del Partido Acción Nacional. Candidato, cuenta usted
en su bolsa de tiempo, todavía 1:38. Adelante. Sí, gracias. Volvemos con el candidato de Morena, el candidato de las mentiras. Hay que ponerle un contador precisamente a quien vuelve a mentir una vez más. ¿Cómo se ve que no sabe gobernar y efectivamente no conoce los procesos de auditoría? Así es que lo que sí les puedo decir es que nosotros tenemos una disciplina financiera que está reconocida por Fitch and Ratings y nunca se había dado un escalonamiento de 2 calificaciones positivas para San Juan del Río. Con eso hemos podido hacer mucho más inversión en materia de seguridad. Por eso hemos podido hacer programas como Mi Querido San Juan, Mitad Tú, Mitad Yo, y hemos arreglado escuelas y centros de esparcimiento de nuestras familias de la mano de ustedes, amigas y amigos, en colonias y comunidades de San Juan del Río, donde sí trabajamos con cariño por San Juan. Gracias, candidato Roberto Cabrera. A continuación cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván. Candidata, le resta 1:31. Adelante, candidata. Como impulso al turismo, habremos de renovar la imagen urbana del centro histórico. Hay que iniciar la recuperación de sitios arqueológicos como el Barrio de la Cruz. Hay que invertir en un proyecto para instalar un mercado artesanal y también hay que impulsar el desarrollo de los atractivos turísticos apoyando siempre nuestras tradiciones y a nuestros comerciantes. En educación, tenemos que apoyar a los jóvenes con becas, a los niños también, marcando una diferencia de acuerdo al nivel de estudiantes. Y también decirles, las becas son para todos, no podemos discriminar y no podemos seleccionar a nuestros hijos para saber a quién le vamos a dar solamente esa beca. Las becas son para todos. En el deporte, hay que recuperar cada espacio deportivo en San Juan del Río. Eso cuenta mucho para el sano esparcimiento de los niños, de los jóvenes y de nuestras familias. Gracias, candidata Vania Camacho Galván del PRI, y cedemos el uso de la voz de acuerdo con el registro que llevan a cabo las candidaturas en el chat a Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra, candidata, adelante. O sea, el dinero no lo vas a regresar. Muy bien. Gracias, candidato Juan Alvarado Navarrete de Morena, PT y Partido Verde. Recordarles que la forma para solicitar el uso de la voz es escribiendo su nombre en el chat de esta videoconferencia y de esa manera sabremos que quieren hacer uso de la voz y aprovechamos para comentarles cuántos segundos tienen disponibles en su bolsa de tiempo. El candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia, le restan 49. Candidata Miriam, ha agotado ya su tiempo. El candidato Víctor Manuel Rocha Basurto, le restan 58. Candidata Vania Camacho Galván del PRI, le restan 50. Candidato Juan Alvarado Navarrete, le restan 1:34. Y candidato Juan Rock, le restan 4 de su tiempo. Y para poder emplearlo, pues es a través de este chat de la conferencia, de la videoconferencia que tenemos con ustedes, para que puedan pues hacer este ejercicio de contrastar ideas, de debatir y pues desde luego aprovechar para que la ciudadanía de San Juan del Río conozca sus candidaturas, conozca sus plataformas políticas y bueno, pues que puedan acudir este próximo 2 de junio a emitir un voto bien informado. Así es, y justo lo que hemos comentado, esta bolsa de tiempo es útil para todas las candidaturas, evidentemente para toda la ciudadanía, para que puedan llevar a cabo esa profundización en los temas que son tan sensibles y que tanto ocupan a los ciudadanos en general y particularmente a la gente de San Juan. Ya tenemos al candidato Juan Rock de Querétaro Seguro, con 4, candidato, en esta bolsa de tiempo, lo escuchamos. Gracias a todos que nos están viendo y escuchando. Recuerden, voten por algo diferente. Gracias, candidato Juan Rock. Ha agotado ya su tiempo disponible para esta intervención. Y bueno, pues reiterarles la invitación a los candidatos para que usen este tiempo disponible y que podamos conocer sus opiniones, sus ideas, y que, bueno, pues de esta manera podamos conocer más acerca de quienes buscan en esta contienda por la presidencia municipal de San Juan del Río. Así es, y importante establecer un sumario de los temas que han
planteado las candidaturas durante este diálogo. Se ha hablado de temas de educación, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de adicciones, temas relacionados con la crisis del agua, con reforestación, con temas de medio ambiente, en fin, ha sido vasta la agenda que han planteado las candidaturas y ya contamos con Juan Alvarado, candidato por Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Lo escuchamos, candidato. Entre otras cosas, los contratos que tiene y que ha celebrado Robertín en Atlixco. Aquí está, donde paga 1.700.000 pesos por la recolección de basura, cuando en San Juan del Río no hay una recolección de basura. Algo que debe de ser también muy importante, el aumento al predial sin un sustento legal. Contratos de invitación restringida y adjudicaciones directas sin justificar. Contratos millonarios sin pedir garantías a favor del ayuntamiento. Contratos con empresas que no están registradas en el padrón de proveedores. Y qué raro que los caballos que tiene Robertín estén en Atlixco y haya firmado un contrato con una empresa de Atlixco. Las cuentas son las cuentas. Gracias, candidato Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Es importante señalar que dentro de los tiempos restantes, las candidaturas, es importante que lleven a cabo el registro en este chat publicado en la plataforma de esta videoconferencia. En caso de que no lleguen a registrarse, se tomará como declinado el tiempo de acuerdo con las directrices ya aprobadas en su momento para la realización de estos diálogos. Y ya contamos con el siguiente registro, mi querida Isabel. Así es, cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván, candidata del PRI. Le restan 50 segundos, candidata. La escuchamos. Mi compromiso, hablando del deporte, será que los campos en las comunidades, los campos de fútbol, contarán con su infraestructura, con baños y con gradas para que disfruten de este bonito deporte. En cuanto a las mascotas, crearemos el primer hospital veterinario público gratuito. Es importante también hablar de que en cuestiones de tránsito vigilaremos que las multas, que todas las multas de tránsito se apeguen a la legalidad y que no sean excesivas. Seremos respetuosos de los derechos de inclusión. Debemos respetar las diferencias y fomentaremos que la contratación laboral sea de esta manera. Ayudemos para que tengan expresiones artísticas, la convivencia y el encuentro social siempre sea en un ambiente de paz. Gracias, candidata Vania Camacho. Invitarles a las candidaturas a que se registren, como se los adelantábamos, en caso de que no suceda de esa manera. Entenderemos que quieren dar su tiempo por declinado. O bien, también, si así lo deciden, pueden avisarnos también a través del chat que desean declinar y que no quieren hacer uso del tiempo que tienen todavía disponible. Candidato Roberto Cabrera, le restan 49 segundos. Candidato Víctor Rocha, le restan 58 segundos. Candidata Vania Camacho, le restan 13 segundos. Y candidato Juan Alvarado Navarrete, le restan 39 segundos para utilizar en este ejercicio de diálogo para que la ciudadanía pueda conocerles y pueda escuchar más acerca de sus propuestas. Así es, y solamente para tratar de alentar este diálogo y para tratar de alentar al resto de las candidaturas que no han tomado su tiempo dentro de los temas que se dirimieron, algo que es importante señalar es el tema de los servicios públicos y el cómo han planteado las candidaturas que es importante acercar esto a las comunidades, de qué forma tendrían que profundizar en la estrategia que han venido planteando para en un momento dado poder llevar a estas comunidades lejanas los servicios públicos. Parte de lo que podríamos plantear dentro de esta moderación. Candidato Roberto Cabrera Valencia por el Partido Acción Nacional, lo escuchamos. Adelante. Como lo hemos hecho de 12.000 a 20.000 becas, ahora iremos por 30.000 más para que con más educación y desarrollo social para tus familias gane San Juan. El próximo 2 de junio te invitamos a que gane San Juan con una inversión de nueva cuenta histórica para nuestro municipio. Más obra para el centro histórico, más obra para la zona oriente, más obra estratégica para la movilidad y, por supuesto, un 65% más de obra social
en colonias y comunidades, porque así gana San Juan. Gracias, candidato Roberto Cabrera. El tiempo que se le resta a los candidatos, se los recuerdo, candidato Víctor Rocha, le restan 58 segundos, candidata Vania Camacho, le restan 13 segundos, candidato Juan Alvarado Navarrete, le restan 39 segundos y candidato Roberto Cabrera, le restan 20 segundos. Cedemos el uso de la voz al candidato Víctor Rocha Basurto. Adelante, candidato. Las condiciones políticas han polarizado a nuestra sociedad. Debemos trabajar en la recomposición del tejido social y generar la concordia, la solidaridad entre sus habitantes. Las autoridades actuales han dejado en el abandono y el olvido el desarrollo de nuestro municipio. Hoy ven amenazados sus intereses y por ello presionan a los empleados del municipio en su desesperado intento por no dejar el poder y no abandonarlo. Los invito a que este 2 de junio voten todo naranja, voten Movimiento Ciudadano, voten por una propuesta diferente basada en la honestidad. Su servidor, Víctor Rocha, representa la oportunidad de rescatar a San Juan y construir un nuevo rumbo para todas las familias que habitan en nuestro hermoso municipio. Que todos los beneficios, que toda la obra pública llegue a donde tiene que llegar, a todos y a cada una de las comunidades, a todos los rincones y espacios de nuestro hermoso y próspero San Juan del Río. Gracias, candidato Víctor Manuel Rocha Basurto, de Movimiento Ciudadano. Las candidaturas pendientes de tiempo, Roberto Carlos Cabrera, 20 segundos, Víctor Manuel Rocha, 5 segundos, la candidata Vania Camacho, 13 segundos, el candidato Juan Alvarado Navarrete, 39 segundos. Hacemos un último llamado, son segundos valiosos para cada candidatura y es importante que nos hagan saber. A través del registro en el chat de la plataforma de esta videoconferencia, si desean emplear su tiempo y de lo contrario, se deberá llevar a cabo la declinación del tiempo. Esto por las directrices ya aprobadas en estos diálogos. Y ya tenemos a la candidata Vania Camacho con 13 segundos. Candidata, la escuchamos. 100% de las plantas de tratamiento que funcionen, reforestación responsable y licencia cero. Para todo el comercio, hay que impulsar la economía, no hay que ponerles el pie. Es lo que mueve a San Juan, es lo que genera que aquí en San Juan tengamos oportunidades de mejorar. Gracias, candidata Vania Camacho Galván, candidata del PRI. Y bien, al no haber mayor registro de candidaturas para hacer el uso de la voz, daremos ya por declinado el tiempo que les resta. Tenemos al candidato Víctor Rocha Basurto. Adelante, candidato, lo escuchamos. Este 2 de junio, vota por lo nuevo, vota por algo diferente, vota por Víctor Rocha. Gracias, candidato Víctor Rocha. Continuamos con el candidato Juan Alvarado, de los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Candidato, 39 segundos, adelante. Este 2 de junio, vota 5 de 5, vota por Juan Alvarado. Gracias, candidato Juan Alvarado Navarrete. Y cedemos el uso de la voz al candidato Roberto Cabrera Valencia, del Partido Acción Nacional. Candidato, le restan 20 segundos de su tiempo. Adelante. Les invito a que el próximo 2 de junio gane San Juan. Sabemos que el gobierno que está ahora no te ha podido resolver en el país temas de salud, seguridad, educación y, por supuesto, que tu economía hoy está muy lastimada. Vamos a trabajar por más programas sociales, para tu economía familiar, para que gane San Juan. Gracias, candidato Roberto Cabrera, del Partido Acción Nacional. El único candidato que resta con tiempo es el candidato Juan Alvarado. Adelante, candidato, cuenta con 34 segundos. Roberto va en caballo de Hacienda a perder. Roberto Cabrera, tienes que decirle a la gente de dónde sacaste este dinero para cumplir tus traumas que has tenido durante toda tu vida. Este 2 de junio, la transformación llegó a San Juan del Río con Juan Alvarado y 5 de 5, porque Morena, llegó la transformación a San Juan del Río. Gracias, candidato Juan Alvarado. Le restan 9 segundos de su tiempo. ¿Desea emplearlos o declina utilizar este tiempo?
Declina, ok, entendemos. Muchísimas gracias. Y bueno, prácticamente de este modo estamos concluyendo este segundo segmento de este ejercicio de diálogo y aprovecho nuevamente para invitarles a contestar esta encuesta a través de la cual usted nos puede decir qué le ha parecido estos ejercicios de diálogo, si hay algo que le gustaría que mejoráramos, ahí es donde podemos escuchar sus opiniones y le agradeceríamos muchísimo que nos ayudara a contestarla. Así es, y ya estamos por finalizar este diálogo entre las candidaturas a la presidencia municipal de San Juan del Río. Para ello, las candidaturas contarán con 30 segundos para poder realizar un mensaje final, brindar un saludo de despedida a toda la ciudadanía que sigue esta transmisión. El orden de exposición se determina de acuerdo al orden de participación ya establecido previamente por sorteo. Así dicho lo anterior, el candidato Roberto Carlos Cabrera Valencia del Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz. 30 segundos, candidato, para su mensaje final. Adelante. El 2 de junio no se trata únicamente de votar a quien será el presidente municipal, sino de decidir si San Juan del Río gana o pierde. San Juan debe escoger entre continuar avanzando o permitir que vengan a experimentar con lo ya construido y lo destruyan. San Juan gana si se mantiene como un lugar tranquilo y de oportunidades. Este 2 de junio tenemos que salir a votar no solo por un servidor, sino para que San Juan siga siendo el buen camino. Juntos, gana San Juan. Muchas gracias, candidato Roberto Cabrera del Partido Acción Nacional. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Miriam Gómez Anaya del PRD. Candidata, tiene usted 30 segundos para emitir su mensaje final. Adelante, candidata. Gracias. A esos lugares en donde los partidos grandes no han llegado más que en lonas, ahí se ha llegado mi campaña con la gente que no ha sido escuchada, por la gente que no tienen voz ni para el PAN ni para Morena. A ti, joven, a ti, mujer, a ti que perteneces a la comunidad LGTB y que estás harto de las soluciones machistas de los candidatos de Morena y el PAN, te pido tu voto, porque esta vez no se trata de colores. Esta vez se trata de ti. Vota Miriam Gómez, vota PRD. Gracias, candidata Miriam Gómez del PRD. Y continuamos con el candidato Víctor Manuel Rocha Basurto de Movimiento Ciudadano. Adelante, candidato, lo escuchamos con su mensaje final. Este 2 de junio tenemos una misión, sacar a la vieja política que ha gobernado por casi 9 años. No puede seguir prometiendo lo que no han querido cumplir. Ya tuvieron su oportunidad y nos fallaron. El PAN se quiere perpetuar en el poder a pesar de los malos resultados. No podemos conformarnos con promesas vacías y discursos sin eco. El gran desafío es gobernar y gobernar bien. Para nuestras familias, para hombres y mujeres que día a día salen a ganarse la vida. Porque mi compromiso es con el progreso y la modernidad de San Juan del Río. Muchas gracias, candidato Víctor Rocha Basurto de Movimiento Ciudadano. A continuación, cedemos el uso de la voz a la candidata Vania Camacho Galván del PRI. Candidata, tiene usted 30 segundos para su mensaje final. Adelante. Este 2 de junio hay que salir a votar, sin miedo, sin presiones, sin amenazas, que no te digan que te van a quitar tu beca o que te van a quitar los programas que recibes. Y cuando estés ahí, en la casilla, listo para votar, decide si le das oportunidad a quien ya la tuvo y no la ocupó o para quien no dio resultados y quienes vienen de momento a querer decirnos que la tercera es la vencida, esa es la buena. Hoy vota por la mujer o el cambio de ser una mujer para San Juan y que esa opción, esa mejor opción, sea Vania Camacho. Gracias, candidata Vania Camacho Galván del PRI. Continuamos con el candidato Juan Alvarado, candidato por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. Tiene 30 segundos, candidato, para su mensaje final. Quiero invitarte a un acto de reflexión desde el fondo de tu corazón. Tu familia vive como tú quieres que viva. ¿Tienes esperanza en que tu vida vaya a mejorar? ¿Crees que con estas cosas de hoy tus hijos van a tener una mejor calidad de vida? Si no es así, quieres un cambio verdadero, te invito a que camines distinto. No votes por lo mismo. Este 2 de junio, vota por Juan Alvarado para que juntos construyamos un municipio. Gracias, candidato Juan Alvarado. Cedemos el uso de la voz al candidato Antonio Juan Camacho Ramírez, Juan Rock de Querétaro. Seguro, candidato, tiene usted 30 segundos. Le escuchamos. Gracias, recuerda, este 2 de junio
vota por Querétaro Seguro, vota por el Rosa, vota por Doña Josefa, vota por la gente nueva, vota por algo distinto. Vamos a hacer una innovación, una máxima mía. Recuérdenlo, la política no como negocio, sí como un medio para beneficiar a la población. Todos y todas saldrán beneficiados con Juan Roque como presidente municipal. De eso no queda la duda. Gracias, candidato Juan Roque de Querétaro Seguro. Ya de esta forma concluimos este diálogo entre las candidaturas a la presidencia municipal de San Juan del Río. Les recordamos que su participación es mucho, muy importante y es por ello que les invitamos a obtener esta encuesta que podrán ustedes escanear a través del código QR que aparece en su pantalla o bien a través de la liga que está publicada en la descripción de este video por Facebook y YouTube. Agradecemos infinitamente a las candidaturas que se tomaron el tiempo de participar en este ejercicio democrático. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y también agradecemos todo el apoyo del equipo técnico del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Un agradecimiento además enorme a nuestra querida intérprete de lengua de señas mexicana y a nuestro intérprete sordo. Muchísimas gracias por este esfuerzo de comunicación y evidentemente les invitamos a que nos acompañen para el siguiente diálogo, ahora entre las candidaturas a la presidencia municipal de Pedro Escobedo. Se llevará a cabo mañana, este martes 21 de mayo a las 6 de la tarde a través, por supuesto, de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y bueno, también les recordamos que el calendario, las directrices y todo lo relativo con estos ejercicios los puedes encontrar en la página eleccionescro.mx. Asimismo, les invitamos a que descarguen la aplicación Eleccionescro 2024, la cual es una aplicación sin costo alguno y está disponible para iOS y Android. Muchísimas gracias. Yo soy Isabel Posadas. Mi querida Mari Carmen, un placer compartir este espacio. Querida Isabel, lo mismo digo. Y un abrazo para toda la ciudadanía que siguió esa transmisión y nos vemos el día de mañana en otro diálogo. Hasta entonces, que descansen.